Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. Тобе кебул протидин манушьер проти доя кора монобхав хисебе ной. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Aap duniya ko vyapak drishtikon se dekhiye. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. Nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. La identidad del ser humano se constituye a partir de sus costumbres, y por ello tal vez Confucio insistió tanto en la necesidad de la práctica ritual frente a cada aspecto de la vida. De alguna manera, así se podría instalar en los corazones de las personas la tan anhelada paz, la comunión con la armonía del universo. En una época dañada por la guerra de unos contra otros, la figura de Confucio se levanta como un intento civilizatorio en medio de una China en formación donde cada reino se debatía por la supremacía del poder. Y como es costumbre, en medio de los conflictos entre grandes ejércitos y estados se encuentran los inocentes, los desvalidos, los ancianos, los niños, las madres, los jóvenes y padres que pierden su sangre en el campo de batalla. Confucio los recordó a ellos, y por ellos insistió en la necesidad de las formas y del buen gobierno. Y con el tiempo, el espíritu de Confucio fue configurando con acercamientos, lejanías, utilizaciones y tergiversaciones el espíritu de la propia China hasta hoy. De alguna forma, para comprender a este actor tan importante del escenario internacional actual, es necesario comprender qué dijo o al menos, ¿qué intentó enseñar Confucio a China y al género humano? En la forma, pero sobre todo, en el fondo. Profesor Xun Min Kang, le agradezco enormemente esta conversación acerca del confucianismo. Ha sido enormemente interesante. Y le mando, por lo tanto, un abrazo fraternal desde acá. Ha sido realmente un privilegio y nos adentra a esta cultura que es muy importante en el contexto que estamos viviendo, pero además en los próximos años. Así que muchas gracias, profesor. Se lo agradezco de corazón. Ha sido mi placer. Gracias a usted. Gracias. El confucianismo es buscar la armonía de la humanidad. En resumen, hay cinco palabras claves: respeto, obediencia, disciplina, ritual y lealtad. Los explicaré en el desarrollo de esta conversación uno por uno. Entonces, ¿por qué surgió? ¿En qué contexto? Era una doctrina. Y hoy en día es una filosofía y pensamiento. Una doctrina surgió en la época en que se florecían todas escuelas ideológicas en el siglo II y III antes de Jesucristo. O sea, es la época, históricamente se denomina periodo comadientes y reinos. Reinos primavera y otoño. Pero esa es la época en la historia china que más libre en la ideología. Realmente podemos entender ese
momento inicial de creación o de nacimiento de todo tipo de ideologías. Se llama doctrinas, escuelas. Por tanto, ¿qué necesidad fue donde el punto de permitir su desarrollo? El que se convirtió en una ideología ortodoxa a partir del siglo I antes de Jesucristo. O sea, en la primera gran dinastía china Han, la primera, no la Qing, la primera dinastía Han, que duraba 400 años, una dinastía consolidada. En esta dinastía, al inicio de la dinastía, el emperador necesitaba una teoría, una doctrina, un pensamiento, una para gobernar este gran imperio. Gran imperio, por tanto, en aquel momento, hablamos del siglo I, entonces, empezaba una discusión importante y fuerte. Porque en aquel momento, China había confucianismo, taoísmo, legitimismo, Mao Zedong, hay muchos. Cada uno diferente. Diferente ideología para gobernar un imperio. Por tanto, en China, en la historia, se llama una disputa imperial entre confucianismo y taoísmo. Hoy no explico de taoísmo. Y el emperador creía que el confucianismo tenía más posibilidad. Servía a la gobernanza de este imperio. Por lo tanto, aquí mi criterio, siempre digo, hoy en día en la historia hay una gran confusión, es confucianismo y el confucianismo politizado imperial y actualmente totalitario combinado con el marxismo. Por tanto, lo que hablamos confucianismo, sí, es una doctrina, es una filosofía, es un pensamiento, pero hoy en día otra parte de confucianismo es confucianismo politizado. Ha sido utilizado por los emperadores a lo largo de 2000 años de historia china para gobernar al país. Se logra entender de que parece ser que el confucianismo se desarrolla en un contexto de desarrollo del Estado chino, pero también de conflictos entre la hegemonía entre los distintos reinos, parece ser, al menos como uno lo ve desde ahí. Y ahí está la figura central de Confucio, que lo llamamos latinamente, ¿verdad?, Confucio. Si nos pudiera contar quién fue él, quién es este personaje a grandes rasgos, a qué se dedicó, y por qué tal vez él fue quien desarrolló esta idea, ¿no? Sí, primero tenemos que saber fecha de nacimiento para que podamos situar. Confucio nació el año 551 antes de Jesucristo. O sea, sumamos 2100 años, casi hace 2600 años. Murió el año 479 antes de Jesucristo. ¿Vale? O sea, estamos hablando hace 2500 años, hace 2600 años. Toda su educación, toda su infancia, toda su trayectoria profesional intentaba buscar un triunfo profesional en el terreno político. En aquella época, China dividía en varios reinos, no unificados, lógico. Entonces, era su máximo cargo, era primer ministro de un reino chino, de su pueblo natal, el reino Lu de esto. Pero fracasado, porque él tenía sus ambiciones políticas, sus doctrinas, sus ideologías, que hoy en día ya popularizado bajo el nombre de Confucio. Pero en aquel momento no era aceptado, no era aceptado por los reyes. En aquel. Intentaba convencer, fracasado en este reino, fue a otro reino, fue rechazado en todas partes. Entonces, ¿qué? Entonces, creó la enseñanza privada. Antes de Confucio, China no tenía la enseñanza privada, sino la enseñanza imperial, controlado por el emperador,
o sea, hoy día como pública. Entonces, eso sí que triunfó. Hasta la muerte, tenía, según un registro documental histórico, tenía 3.000 discípulos. 3.000. Entre los cuales 72 seguidores fieles. Eso es importante para saber que Confucio fracasó en la vida política, pero triunfó en la vida académica. Luego explicaré qué combina, según su pregunta, qué es lo que hace. Bien. Sí, es interesante eso, profesora, porque usted al menos está dejando entrever de que Confucio fue alguien que elaboró ciertas ideas, pero que de alguna manera, si bien dejaron un discipulado, en primera instancia no fueron asimiladas, sobre todo en el Estado, en los reinos. ¿Eso se sabe por qué? ¿Por qué no fueron aceptadas sus ideas? Realmente su ideología era esencialmente, quería reconstruir los ritos de imperio o reino anterior, que era la dinastía Zhou. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que impedía la conquista de los reyes. En aquel momento, cada reino era pequeño, quería conquistar a otro reino. Pero estos ritos, claro, es buscar, lo que ha dicho, es buscar armonía, no la guerra, no la conquista. Chocaba, o sea, no encajaba la necesidad de los reyes en aquella época. Nunca ha sido. Sobre todo el punto, uno de los puntos esenciales son los ritos, rituales. Pero esto impedía, por una guerra, para conquistar riqueza de los vecinos de reinados, eso choca. Es uno de los puntos, claro, hay muchos otros factores, pero uno de los puntos más esenciales era los protocolos, rituales, todo esto. Confucio veía quizás en la antigua dinastía o el antiguo reino, tal vez una adición de orden a lo que estaba ocurriendo en su contexto. Entonces, la tercera pregunta tiene que ver como con la esencia de del confucianismo. ¿Cómo podríamos resumir, profesor, cuál sería el espíritu y la finalidad última de toda la filosofía de Confucio? Que, claro, está esto de rescatar los rituales, de rescatar un poco, de lograr el orden, pero tal vez hay algo como lo podríamos traducir de otra forma, tal vez. Bueno, el espíritu esencial del confucianismo es la comunicación interactiva entre el corazón y el alma, entre la conciencia y el alma. Es la doctrina muy filosófica y muy, muy importante. Lo que busca es esta comunicación interactiva, la comunicación interna, o sea, nuestro ser humano, entre el corazón y el alma. Llegando al fondo de la sabiduría humana. Nuestra sabiduría humana está al fondo de nuestra conciencia. Está en nuestro alma. Su finalidad, con la finalidad o su vida, es buscar una humanidad llena de armonía, paz y el respeto mutuo con la obediencia a las normas de la naturaleza, llegando a la convivencia entre ser humano y el universo. Por tanto, cuando hablamos confucianismo en chino, hay una frase que todo el mundo, todos los chinos lo saben, es la convivencia entre ser humano y el universo. Porque ser humano, a juicio de Confucio, es una parte del universo. No podemos poner choque contra el universo, sino adaptarse a las normas del universo. Esa finalidad máxima del confucianismo.
buscar la armonía en el contexto, en el entorno del universo, para la paz de la humanidad. Porque si no, siempre tenemos choques, conflictos o ser castigados por el universo. Interesante porque de alguna manera, según lo que cuenta, es como que si el ser humano en la concepción de Confucio se hubiese salido de este orden. O sea, en el fondo, la naturaleza en sí misma es un orden, no es un caos. ¿Verdad? Correcto. Es cuestión de la diferencia entre, digamos, cristianismo y confucianismo. Es cómo mirar ser humano, nosotros, desde este punto de vista en la Tierra, cómo miramos el universo. Cuando levantamos la cabeza, mirando al cielo, las estrellas, la luna, el sol, todo esto. En aquella época no tanto, pero estamos en este entorno del universo. ¿Cómo miramos? Aquí es un punto de diferencia. El confucianismo busca que intentamos miramos la armonía con el universo. Porque en aquella, hace 2000 años, sabíamos la tecnología, la ciencia no era tan avanzada como ahora. Un relámpago, un trueno, un terremoto, ya se considera un gran catástrofe, pero también se considera como un gran castigo del universo. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a evitar estos castigos? Es que desde este punto de ser humano, intentamos buscar una armonía para la convivencia con el universo. Pero mientras tanto, la civilización romana, yo lo que he estudiado es cómo conquistar el universo. Para conquistar necesitamos herramienta, para tenerla necesitamos tecnología y al final desarrollamos hacia la ciencia. Aquí está uno de los puntos de partida ya diferente, por tanto, hacia diferentes direcciones de desarrollo de imperio. Y eso nos engancha con la pregunta 4, profesor, porque el confucianismo, cuando uno lo estudia desde afuera, parece ser una filosofía fundamentalmente práctica e institucionalista. O sea, como que Confucio veía en los rituales, claro, como en la práctica, esta unión con la armonía. Sin embargo, creo que ahí parece ser que hay algo interesante de que, y cabe ahí la pregunta, hay una cosmología, una metafísica que sustenta las prácticas confucianas. Es decir, sabemos que el taoísmo creía en este Tao, ¿no? Que es como esta especie de camino donde hay un movimiento de la naturaleza. Pero ¿en qué cree en el confucianismo? ¿Qué sustenta el orden de las cosas? ¿Hay un dios? ¿Hay un movimiento? ¿Cuál sería ese orden o cómo le llamarían, por ejemplo? No, primero, confucianismo no es como cristianismo que crea un dios. Porque confucianismo siempre que buscamos armonía con el universo. Si entendemos desde este punto occidental que hay un Dios, entonces Dios es el universo. El taoísmo más. Nuestro Dios es el universo que está a nuestro alrededor. Pero el confucianismo es una filosofía, el pensamiento chino, mucho más allá que sus doctrinas prácticas e institucionalistas. Estos son dos aspectos del confucianismo totalmente politizados. Por tanto, aquí hay cosas que no puedo explicar muy a fondo, que intentamos cómo diferenciar entre un confucianismo y un confucianismo politizado. Porque estos dos, digamos, confucianismo politizado, estos dos doctrinas prácticas e institucionalistas, conducen en cierto sentido a un mal entendimiento de confucianismo en sí mismo. Porque los emperadores, con su sugerencia o con las sugerencias y ayuda de sus grandes e ilustres eruditos, han utilizado la parte más favorable
a la gobernanza del gran imperio chino a lo largo de los últimos 2000 años. Y lo denominamos el proceso de la politización del confucianismo. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, la obediencia. Y hoy en día que los chinos y pobres son muy obedientes. Pero esta obediencia, a juicio nuestro, es una obediencia ya politizada. Porque la obediencia del confucianismo es universal en nuestra humanidad. Sin esta obediencia no podemos ni vivir, ni mucho menos convivir, obedecer y seguir a lo que nos da el universo. Por ejemplo, la primavera, en la primavera hay que sembrar para tener la cosecha en otoño. Pues no puede ser al revés. Y invierno hay que guardar algo de alimento para pasar frío y la nieve. En la convivencia humana hay que obedecer a la ley, a las normas de conducta. Pero el emperador que la utiliza, esta obediencia que promueve el confucianismo, es obedecer al emperador, a una persona. Pero el confucianismo nunca obedece a una persona. Pero ves, esta doctrina sirve, es un ejemplo, sirve para la gobernanza. Y además, confucianismo dice que obedece al universo. Bien, entonces emperador, en su historia, para que tengamos autoprogramado como hijo de cielo. En toda China, ese hijo emperador es hijo de cielo. ¿Para qué? Para la obediencia, para que el pueblo, porque la doctrina confucianista es obedecer al universo, al cielo, a todo esto. ¿Vale? Entonces, hoy en día, ya ni hijo de cielo, los gobernadores también son inteligentes con sus eruditos, convierte que es obedecer a la ley. Ok, someter a los ciudadanos a obedecer la ley, pero yo, el emperador, crea la ley. O sea, es él pone la ley, no obedece a mí, a una persona, a la ley, pero a quien hace la ley es el emperador hace la ley, por tanto, el emperador no necesita cumplir con la ley. Esto es un ejemplo de cómo politizar el confucianismo. Es un proceso largo de 2400 años de politizar el confucianismo. Porque todos los eruditos vividos del régimen imperial tenían que servir al emperador. Y los emperadores utilizaba el confucianismo para su gobernanza. Y en ese punto, o de este punto de partida, podemos empezar a diferenciar entre el confucianismo en sí mismo y el confucianismo politizado. Eso es hoy en día cuando hablamos, se confunden estos conceptos. Por razón de que el confucianismo politizado tiene muchísima más influencia que el confucianismo en sí mismo. Porque este confucianismo politizado sirve para la gobernanza. Sirve para todo tipo de régimen totalitario a lo largo de los últimos 2000, más de 2000 años. Pero ahí, profesor, ¿cómo podemos distinguir entonces el confucianismo de Confucio propiamente tal? Porque siempre a partir de los acercamientos que se hacen a su filosofía, está este hecho, ¿no? Como principal elemento, la institución, obedecer, la jerarquía, siempre está eso, ¿no? Pero al menos lo que usted de alguna forma nos deja entrever es que eso no es tan el confucianismo de Confucio, sino el confucianismo de los emperadores y el de la práctica política. ¿Cuál sería el confucianismo verdadero, el corte Confucio? Por lo tanto, hablamos, yo siempre digo confucianismo en sí mismo o verdadero. Está todos los libros, hay unos estudios hoy en día sobre el renacimiento de confucianismo. No es el renacimiento como ya politizado,
sino renacimiento de nacimiento, verdadero confucianismo. En su época de estos 2000 años, había época de apogeo, de prosperidad, académicamente, hablamos académicamente, luego sus preguntas, la siguiente, que acabe, pero también hay épocas de destrucciones. Siempre está. Entonces, en este sentido, yo siempre digo, las universidades americanas, centro de estudios chinos, tengo muchos libros que he hablado muy desde la década 70, 80, sobre todo 90, cuando empieza el renacimiento otra vez confucianismo, siempre intenta distinguir estos dos conceptos. Es cuestión de estudio. ¿De acuerdo? Es cuestión de estudiar cuál es el confucianismo auténtico, original, verdadero. ¿Cuáles son sus doctrinas? Luego estudiamos cómo han sido politizados. ¿Cuáles doctrinas han sido utilizadas? Hago un ejemplo de obediencia. El ejército necesita obediencia. Un gobierno necesita obediencia. Pero no obedecemos, hacemos obediencia, obedecemos a una persona, sino a unas normas de conducta. ¿Para qué? Para la tolerancia, para la convivencia pacífica, para la armonía de la humanidad. Por tanto, para la armonía necesitamos la obediencia. Pero no la obediencia sin condiciones, la obediencia a personas. Una doctrina, un pensamiento, luego cómo interpretar, cómo utilizar, es cuestión de política. Por tanto, hoy en día cuando hay discusiones, hay conferencias, hay, digamos, congresos sobre esto, yo siempre intento explicar y diferenciar, ojo, utilizamos, explicamos confucianismo con la jerárquica, con esto de esto, ¿son los emperadores que está promoviendo o son los intelectuales que está hablando? Es ese diferente. Es ese diferente. Por tanto, yo diría que es cuestión de estudiar más a fondo, más académicamente, cuál es el verdadero y original confucianismo. Y luego cómo se ha convertido en un confucianismo politizado. No, utilizado por los emperadores, por los gobernadores a lo largo. Eso realmente ya hay bastantes estudios, publicaciones. Las cinco, ahí yo quiero hacer un paralelo y es un poco lo que me llama la atención con lo que me comenta. Sí. La quinta pregunta es una pregunta que se le ha hecho a todas las entrevistas porque probablemente estas filosofías nacen de una necesidad puntual. Usualmente podríamos decir que es como que la humanidad tiene un problema fundamental a resolver. Y ese problema y de ese problema madre nacen los otros problemas y desafíos que tiene la humanidad. Entonces, me llama la atención de que el confucianismo es una filosofía que ahora, como usted dice, politizada, cree mucho en la institución, en la jerarquía, pero también cree de que el hombre tiene que hacer, o el ser humano más bien, tiene que acercarse a este orden de la naturaleza. Hay un filósofo en Occidente que se llama Thomas Hobbes que decía que la naturaleza era bien terrible y que el ser humano era como un lobo para el hombre. Entonces, lo que había que imponer era un estado que asegurara el orden, porque entre nosotros lo que hacíamos naturalmente era pelearnos y agarrarnos, ¿verdad?, a guerras. Entonces, me llama la atención que el confucianismo, al revés, cree que parece ser que entre más cerca estamos de la naturaleza o del universo, más armoniosa es la relación y la convivencia entre los seres humanos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál es el problema fundamental que tienen los seres humanos que enfrentan? ¿Y cuál sería la solución desde el confucianismo, si es que la hay? Porque sería solamente la obediencia, la jerarquía, acercarse a la naturaleza. ¿Cuál sería el problema fundamental del ser humano, profesor? Por eso Confucio
Luego libros, explicaremos 4 libros más tarde. Confucio, que a través de sus libros, da la doctrina, su visión, cree que el mayor problema, hay muchos, hago un ejemplo de este, mayor problema de ser de nuestra humanidad es que los seres humanos no tienen la capacidad de autocontrol. Una palabra muy clave, autocontrol. Por eso, los seres humanos son codiciosos, egoístas y destructivos, los cuales obstaculizan la convivencia humana de manera pacífica. Entonces, la solución, a juicio de Goma, es educarlos a aprender esta capacidad de autocontrol. Mirando al universo en el cual todas las galaxias estrellas conviven de una manera armónica, obedeciendo a una regla invisible, la cual Newton la atribuye a la mano de Dios. Oyendo, la ciencia está buscando esta área. ¿Por qué todas las estrellas en el universo nunca se chocan? Tantos miles, miles de galaxias, explotaciones, luego sigue sus rutas, órbitas de estos. Porque Confucio, un ejemplo, Confucio tiene una frase muy famosa y muy popular. Es hacer a los seres humanos, hacerlos ser ricos. Y luego, según la frase, y luego educarlos. Pero en la historia y en nuestra sociedad, ser rico, sí, todo el mundo lo quiere. Pero ser educado, no. Por eso, volvemos a la vida de Confucio, por eso al fin Confucio se convirtió en un gran educador o maestro en la última fase de su vida. Él percibió, descubrió, todo el mundo quiere ser rico, pero falta, según la parte, es la educación. Hoy en día, toda la nación china o toda Asia pone muchísima atención a la educación. Es una tradición. O sea, los padres invierten dinero a la educación de los hijos. No lo sé, en Latinoamérica percibe quizá menos que los estudiantes chinos, pero en Estados Unidos, Canadá, en la Unión Europea, España, percibimos la apariencia o la presencia de estudiantes chinos últimos 20 años, gracias al crecimiento económico chino, les permite a sus hijos a educarse en el mundo occidental. Pero eso viene de la tradición del confucianismo. Porque Confucio, otra frase, por ejemplo, que no tener hijo es un pecado. Pero tener hijos sin educarlo, la segunda frase es no tener hijos, por eso tiene tantos hijos. O sea, no tener hijo es un pecado. Pero tener hijos sin educarlo es el mayor pecado de padre. En aquella época la mujer no trabajaba. El hombre trabajaba, que si el hombre tiene que trabajar, tiene que invertir su ingreso en la educación de hijos. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Sigue poniendo tanta importancia a la educación de la nación. El mayor éxito es Japón. Todo el mundo sabe que Japón ya es un país muy desarrollado. ¿Cuál es el punto de partida de cambiar? Era la educación. Entonces, últimos 40 años, China, ¿cuál es el punto de cambiar la moneda de la economía? Es la educación. Sabe que hace falta. Esa es la doctrina de confucianismo. Yo me imagino. Al final, ¿se puede solucionar o no se puede solucionar el problema? A juicio de Confucio, sí. Pero a mi juicio he visto caso, no es caso perfecto, es el caso de países nórdicos, como estamos en España, estoy en España, está cerca, he visitado todos los países nórdicos,
está muy desarrollado un sistema de bienestar social, pero yo lo miro que está basado en una buena educación. Si miramos todos los índices e informes OCDE de todos los años, informe, la mejor educación siempre está en países nórdicos. Finlandia, Noruega, está basada, si estudiamos su historia, sabemos su punto de partida de cambiar la moneda, también empezó por la educación. Y es un éxito de la humanidad. Por tanto, ahí, cuando cualquier persona que visita o vive ahí, percibe una armonía, percibe una convivencia mayor. No digo 100%, pero estamos hablando el índice o el porcentaje de convivencia pacífica es el mayor en esta tierra. Gracias a una educación bien hecha, popularizada, hasta todos con una eficiencia impresionante. Hay muchos informes sobre educación o sistema educativo en los países nórdicos. Eso quizá es una solución para cualquier problema, digamos, de esto, por el caso de Europa, sacar la lección de la Segunda Guerra Mundial para no tener más, nunca vamos a tener la otra guerra en el continente europeo. ¿Por dónde? Por educación. Educar todos los hijos, todos los jóvenes, dando tanto dinero, tanto dinero, que les hacen viajar, conocer a todos los países vecinos, para que tenga sentimiento, tenga amor a un país vecino. ¿Para qué? Para evitar la guerra en el futuro. Si no conoce, odia. Si lo conoce, lo ama, nunca le van a destruir. Es lo que yo he entendido en la Europa de este punto de confucianismo. Y ahora me imagino que esta educación también tiene que ir aparejada a una educación también hacia la sabiduría, no netamente hacia la técnica, porque hoy por hoy vemos que con todos los problemas medioambientales que tenemos, hay mucha información, hay mucha educación, pero que claro, tiene un componente fundamentalmente técnico, no necesariamente relacional o ligado a la sabiduría. Y es interesante lo que cuenta, profesor, porque de alguna forma dice que Confucio atribuye que el principal problema que tienen los seres humanos es su falta de autocontrol. Pero este autocontrol se da ¿por qué? Porque en el fondo, claro, quizá él viviendo en una etapa de guerra, de conflicto, quizá este autocontrol era propio de su época o es una condición natural del ser humano. ¿Por qué? No, estoy hablando de autocontrol, es de la humanidad, no importa época donde esté. Por ejemplo, hoy en día somos ricos, ya somos muy avanzados, pero no sabemos controlar. No sabemos controlar. Porque la doctrina de taoísmo está más claro este criterio. Crecemos. No sé si conocéis este dibujo blanco y negro de Tai Chi. Este blanco, como una pez grande, pequeño, desde la cola más pequeña, la cabeza muy grande, pero al punto más gorda hay un punto negro dentro del blanco. Pero desde dentro de negro hay un punto blanco. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Que llega este momento, si no sabe controlar, si lo pasa, se rompe. Pasamos toda la parte blanca, se rompe, llega al final, ¿qué? A la cola de negro. Otra vez pequeño. ¿Lo ve? Por tanto, este punto, un pequeño punto en la parte gorda blanca es clave, es controlar. No pasa más. Si pasa más, siempre llega la metafísica, si pasa más, un punto más, se rompe. Por tanto, el taoísmo promueve más este autocontrol para mantener el apogeo, mantener el punto más brillante, pero no más. Pero, ¿sabemos controlar? No, la humanidad no sabemos.
hay muchísimos casos, fracasos por esto que no sabe controlar, llega al final. Se acaba. Por lo tanto, el confucianismo, la ideología, es enseñar, educar a la humanidad a saber autocontrolar. Autocontrolar nuestro instinto, nuestro egoísmo, nuestra codicia, todos son parte, forman parte del instinto humano. Por eso cristianos que hemos nacido pecados. O sea, pecados también hay cosas concretas. Por tanto, hay unas normas de conducta. Y el confucianismo te explica. La educación no es una educación, habla de técnica, de una aplicación informática hoy en día. No, no. Estamos hablando de la educación en canalizar las conductas humanas. ¿Hacia dónde? Hacia la armonía. Hacia la convivencia pacífica de seres humanos. Esa es la esencia de la educación. No hablamos de la educación por unos conocimientos, unas técnicas, que sabe más, sabe menos. Lo esencial es educar en canalizar las conductas humanas. Si todo el mundo, suponemos todo el mundo, está dentro de esta norma de conducta, de dónde viene la guerra, de dónde vienen los conflictos, las peleas por los intereses, no, pero no llegamos todavía, no. Por eso esta doctrina, esta comunidad puede sobrevivir 2000 años, porque todavía no ha solucionado problemas de la humanidad. Por eso ahí está el confucianismo. La pregunta que sigue se engarza perfecto en la reflexión que estamos llevando, profesor. Un poco larga, sí, pero lo que quiere decir la pregunta es si usted pudiera hacerle una crítica al confucianismo, ¿cuál sería? Porque por ahí leí un texto muy interesante que decían que con el tiempo los discípulos de Confucio empezaban a hacer los rituales, pero no tenían mucha conciencia de los rituales, o más bien se preocupaban más del ritual que del fondo del ritual. Se preocupaban más de la forma que del fondo, más de cómo saludar, de cómo comer, de cómo vestir, de cómo hacer cosas operativas, pero no de por qué la estaban haciendo. Entonces, muchas críticas se levantaron con el tiempo después de Confucio, y tal vez hoy día, ¿usted cómo podría pararse críticamente respecto a esa filosofía? Humildemente hablando, claro, pero ¿cómo, qué podríamos decirle al confucianismo que en términos de crítica o análisis? Uh-huh. Bueno, como he dicho antes, este tipo de crítica se dirige a un confucianismo politizado. Porque a los emperadores, gobernantes, sí que les encantaba, les gustaba, ¿no?, los rituales, las ceremonias más grandes, más suntuosas, más complicadas e incluso excesivas, mejor. Para emperadores, porque son ellos, realmente son ellos que promovían. Pero los rituales de confucianismo realmente responde a una necesidad humana, que es el respeto. Por tanto, acabo de dar la palabra respetar, respeto. Respetar a los mayores que tienen más años de vida en este mundo son buenos. Respetar a los que tengan más conocimientos y experiencias es uno de los contenidos esenciales de respeto por lo que aboga el confucianismo mediante los rituales. O sea, ¿cómo vamos a mostrar nuestro respeto? Hace falta unos, digamos, actos. ¿Sí o no? Por tanto, hablamos, el confucianismo aboga por rituales,
aboga por respeto mediante los rituales. Y usted ha mencionado Mo Zi, es otro ideológico, filósofo, critica esos rituales en su época, porque es un filósofo que pertenece a la escuela de la ideología de ciencia. Es justo porque es la época que tenía 100 flores en escuela. Mo Zi es de campo de la ciencia y creía que no necesitaba ritos en el universo. Eso es importante, porque a su juicio esos rituales pueden perjudicar a los descubrimientos científicos o las exploraciones en el universo, porque en el universo no hay ritos. Ritos es respetar a los mayores, a los seres humanos. Por eso, como he dicho, era la época de nacimiento de diferentes escuelas de ideología y todas las doctrinas se criticaban mutuamente y a la vez se completaban. Ninguna doctrina, ni confucianismo, ni taoísmo, ni legítimo, que es completo para la humanidad, para gobernar. Por eso se completaba. En aquella época, en el periodo de la rey de Comarientes, en aquella época, aparte del confucianismo, existe taoísmo que aboga por la libertad y la naturaleza. El legitimismo que aboga por gobernar el reino por la ley. Y, al fin y al cabo, el confucianismo era el que más posible politizarse. Por tanto, China hoy en día todavía no funciona por la ley. Y el nombre de Mo Zi hoy en día, bueno, China ya sabe que la importancia de la ciencia y la tecnología, gobernar con la ciencia y tecnología, es estilo modelo americano. Gobernar este mundo para aplicar también la ciencia y la tecnología. Por tanto, un ejemplo, el nombre Mo Zi era muy desconocido a lo largo de 2000 años. Y la ciencia y tecnología era una parte, o sea, un punto flojo y débil en toda la historia china. Aunque había tecnología, pero no es punto fuerte. Pero hoy en día el nombre Mao Zedong es cada vez más famoso. ¿Por qué? Porque el gobierno chino, los astronautas, lo utilizan para denominar los satélites chinos lanzados a la Luna, a Marte, a las estaciones espaciales. ¿Por qué? Porque es un gran filósofo que aboga por la ciencia. O sea, 2000 años después lo ha sacado. O sea, por tanto, lo que usted ha mencionado, que punto más frágil en el confucianismo, pero yo, a mi juicio, es un criterio muy personal, el punto más frágil en el confucianismo es, y desde el punto de vista, desde el punto filosófico y humano, pero no politizado ni político, es la falta de la doctrina de la difusión en la humanidad. Porque todas las doctrinas originales de Confucio eran verbales, no escrito. Aquí hay otra, que, o sea, toda doctrina que leemos hoy no eran escritos por Confucio. No. O sea, toda la doctrina original eran verbales, es el que daba clase, divulgaba su ideología entre sus 3.000 discípulos. Y luego, después de su muerte, sus 72 seguidores, discípulos, lógico, sacaron sus apuntes, sus memorias, para hacer 4 libros canónicos, que son Gran Saber, Neutralidad, Las Analectas y Menzi. Menzi porque es siguiente, digamos, filósofo,
que ampliaba, en el caso sí que él lo escribió, o sea, escribió, ampliaba las ideologías de Confucio. Por tanto, hoy hablamos de confucianismo, sus doctrinas están en estos cuatro libros originales. Bien traducido a castellano o mal traducido, yo no opino. Porque lo que yo leo todo en chino, pero está bien inglés, que con anotaciones, con sus explicaciones. Entonces, de ahí sí que después de leer muy detalladamente, atentamente, frase por frase, idea por idea, ideología por idea, sacar apuntes, sabemos, mira, este punto Confucio quería así. Los emperadores lo han utilizado para su jerárquica. Eso sí que hay estudios. Sí que hay estudios. Esto. Por tanto, el budismo, por ejemplo, el budismo, mediante su doctrina, ha creado el sistema de la difusión. ¿Dónde? Los templos. ¿No ves? En los templos budistas. Y ocurre lo mismo con el cristianismo, mediante ¿dónde? Iglesias, basílicas y catedrales. Pero el confucianismo no. No es cuestión de influencia, sino la debilidad gracias a la cual los emperadores y los gobernantes pueden utilizar a su antojo, según la necesidad de cada etapa, cada época, hasta hoy. Ese es, a mi hijo, ese es el punto frágil, el punto débil del confucianismo. ¿Cuáles fueron las aportaciones a grandes rasgos que ellos hicieron al confucianismo? ¿Han tenido algún influjo en las ideas de Confucio? Sí, o sea, confucianismo es un nacimiento, o sea, es el nacimiento de una filosofía, de un pensamiento. Pero en su época he dicho que no era completo. Entonces, primer persona que le completó la ideología de Confucio es Mengzi. Por tanto, primero decimos, la evolución del confucianismo no se ha paralizado hasta hoy. Pero en dos vías, yo siempre digo en dos vías. Vía filosófica y vía politizada. Hoy en día, por tanto, siempre distinguimos. Entonces, vía filosófica, la primera vía es Mengzi. Él nació 372 antes de Jesucristo, o sea, casi 100 años después de la muerte de Confucio, y murió en 289. Y él lo que hizo es completar aquella doctrina de Confucio, es la comunicación interactiva entre el corazón y el alma. Esta parte lo ha completado muchísimo más, por tanto sale la idea, es la bondad humana. Es nuestro instinto. Y su idea es que tenemos que desarrollar más a fondo esta bondad humana, es positiva, es buena para la armonía de la humanidad, para la convivencia, para las relaciones personales entre los seres humanos. Luego es este Xunzi, es la parte que comunica más a los rituales, a los respetos y cómo respetar. Pero en ningún sitio lo dice respetar la jerarquía. Esto. Pero luego otro salto, casi 100.000 años después, es la dinastía Song, que es de Zhu Xi, de todo esto. Entonces lo que pone Chen Zhu Lin Xue, o sea, la doctrina de Chen y Zhu basado de confucianismo, que desarrolla las conciencia bajo la razón, no ante su antojo, no es tan libre, porque cada vez más consciente de que la conciencia, el universo, tiene sus reglas, tiene sus normas. Bueno, yo hago dos ejemplos, uno que usted ha mencionado, y también mencionó Chen Zhu Zhu de la dinastía Song del siglo XII. Pero en este caso hay un punto clave, que es, según la doctrina de Mengzi o de Xunzi, de esto,
que ser humano es intuitivamente, o sea, originalmente es bueno en su nacimiento. O sea, desde el primer día de su nacimiento, vamos a un ser humano, desde el primer día es bueno, intuitivamente es bueno. Entonces, aquí hay un detalle, es una ideología justamente al contrario a lo que dije, a lo que dijo el cristianismo. El ser humano nace ya pecado. Por tanto, luego hablamos de su última pregunta, la siguiente pregunta del mundo occidental. ¿Vale? Por tanto, es en la doctrina china que los inicios de estudio en la primaria, escuela primaria, todo esto, se llama, hay un texto de 3 caracteres. Hay que recitar los niños desde allá 2000 años, ¿eh? Solo 30 años, porque de Mao prohibido, pero ahora otra vez. O sea, yo por tanto no doy importancia, entre 2000 años, todos los niños tenían que recitar, ¿eh?, el primer día que entra a la escuela, excepto 30 años de la época de Mao, que dije, decía que era malo. ¿Vale? La frase que es, el corazón humano inicialmente es bueno. 23 horas. Nuestra intuición, instinto, característica, todo originalmente es bueno. Por tanto, es posible encanalizar las conductas humanas. Aquí viene la base del confucianismo. Perfecto. ¿Esa frase en chino cómo sería, profesor? Ren zi chu xin ben shan. Al inicio de ser humano, todo incidente es bondadoso. Pues es bueno. Entonces aquí hemos nacido pecados. Una justa palabra, bueno y pecado. El llamado, entre comillas, mundo occidental se ha construido sobre la base de la herencia grecolatina y cristiana que ha generado en la modernidad los principios de democracia, igualdad y libertad. Ese es el relato que se hace occidente de sí mismo, ¿no? No obstante, la cultura china, cimentada sobre la base confuciana, ha insistido en la importancia de la obediencia a la jerarquía. Ahora vamos descubriendo que no es tan así con lo que nos comenta. Teniendo esto en cuenta, en el actual escenario internacional, sobre todo a partir de lo que ocurrió en el último año en el escenario político, quizás en los últimos 4 años, ¿verdad? Quizás la pregunta tiene un doble sentido. Primero, en el sentido de, ¿tiene validez universal el confucianismo más allá de China? O sea, por ejemplo, ¿tiene validez, verdad, el confucianismo en Occidente? ¿Y son China y Occidente culturas y modelos contrapuestos? Porque claro, se ve que de alguna manera está esta imagen del confucianismo cimentando la cultura china, muy abierta a la obediencia, y la cultura occidental muy abierta como a la libertad de expresión, ¿verdad? A todos estos elementos que pareciera ser que son contrapuestos. ¿Son así? ¿Cómo lo ve a rasgos generales esa reflexión, profesor? Sí, yo lo que veo no es modelos contrapuestos, sino más complementos, complementar entre uno y otro. Porque confucianismo en sí mismo tiene mucho valor en el actual escenario internacional. Sobre todo en el escenario económico y empresarial, donde abundan la obediencia, el respeto, y el ritual y el protocolo universal. Los casos de grandes éxitos son las multinacionales y pymes japonesas, coreanas, chinas, taiwanesas y de Singapur. Países donde el confucianismo es la base de la sociedad y la administración empresarial. Es uno de los casos que estudia mucho el mundo occidental. ¿Cómo triunfan las empresas orientales? ¿Por qué triunfan? Bueno,
la conclusión hoy en día en todos sitios se debe a confucianismo. Bien, confucianismo es grande, pero dentro de confucianismo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Por eso yo digo otra vez, respeto, obediencia y rituales. Hace falta rituales para mostrar el respeto. Sobre todo las empresas. Sabemos, en un país puede tener democracia como Estados Unidos, pero en una empresa como Google, como Apple, nunca tienen la democracia. Totalmente confucianismo. El jefe manda, usted obedece, todo como una máquina, cada uno a su sitio, esta máquina funciona con la eficiencia. Eso es lo que ocurre en todos los modelos empresariales en Asia, los países que mencionan, todo funciona con la ideología, con la doctrina o con la filosofía del confucianismo. Esencialmente, respeto, obediencia, rituales. Me pongo otro que es la disciplina, que es justo la cultura latina no tiene la disciplina. Ese punto, por tanto, es. Pero yo digo una vez más que el confucianismo politizado no logra ni logrará convivir en la comunidad internacional contemporánea, no solo occidental, sino oriental y pacífico, donde los valores universales ya son los que usted ha mencionado. Por tanto, son complementas las culturas, la cultura china y la occidental, porque cada parte tiene su partida poderosa y positiva, y a la vez frágil y débil y negativa para el desarrollo de la humanidad. Es lo que pretende el confucianismo, buscar la armonía de la humanidad en vez de conflictos, guerras y oposiciones. Porque a mi juicio, que yo vivo en dos mundos culturalmente, complementar entre uno y dos es la vía posible y viable para buscar y encontrar la armonía de la humanidad. Ninguna parte es completa. La democracia es buena, derecho humano es bueno y la libertad es buena, pero si no sabemos autocontrolar, llegar excesivo, destruye. ¿Sí o no? Y algún ejemplo. Pero si combinamos de confucianismo, taoísmo, que combinamos un factor, un elemento, es que saber autocontrolar. Siempre estamos en un punto óptimo para manejar estos mecanismos democráticos de libertad y de derechos humanos. Ese es mi criterio, que mejor salida es la combinación de las dos culturas. Por último, ¿nos podría comentar qué ha significado el confucianismo para China? En el mismo sentido, ¿en qué medida en la China contemporánea pervive el espíritu del confucianismo? ¿Cree usted que actualmente en la China actual pervive el confucianismo? Porque claro, usted nos hablaba en algún minuto de Mao, que claro, tras la revolución cultural hubo un paréntesis, ¿verdad?, al influjo del confucianismo, pero eso, ¿cómo hoy día lo podemos ver? ¿Está presente o no? ¿Qué significado finalmente el confucianismo para China? Bueno, el confucianismo es la base cultural y fundamental para China, en el sentido de la tradición, los rituales, la vida cotidiana, la sociedad, o sea, el funcionamiento de la sociedad, las actividades económicas y empresariales. Y en el terreno político, un confucianismo politizado es la base del régimen imperial o totalitario. Y más hoy en día se ha introducido en la doctrina de marxismo. Por tanto, sustituir el confucianismo politizado en China por los valores universales es y será un camino todavía muy largo. Pero el espíritu de confucianismo es y será, a mi juicio, es y será eterno en China, sea en la época imperial, sea en la época de la
destrucciones masivas, tales como el movimiento del 4 de mayo de 1919 y la revolución cultural en 1966 de la época de Mao. Había dos destrucciones masivas del confucianismo. Pero hoy en día, si el confucianismo ha sido destruido, porque ahora vuelve otra vez. ¿Qué quiere decir? Que tienes unos espíritus invencibles. Porque son unos espíritus universales para la humanidad, para el desarrollo de la humanidad. Puede haber sufrido etapas negras, pero nunca le destruye, le elimina 100%. Y además, si el confucianismo puede convivir actualmente con el marxismo en China, seguro podrá convivir con los valores universales actuales en un futuro en China, como ha ocurrido en Japón, este confucianismo, también de democrático, también en Corea, eso todo en Taiwán y Singapur. Por tanto, el confucianismo no es un obstáculo. El confucianismo puede convivir, porque el confucianismo busca la humanidad, no busca un punto concreto, esporádico, una etapa de la historia, sino para toda la etapa de la humanidad. Por tanto, yo estoy 100% seguro que el confucianismo seguro está y estará en China y en los países de Asia Oriental. Lo que dijo algo que me pareció interesante, que tal vez sí puede como comentar algo chiquitito respecto a eso. Porque dijo que el confucianismo está resurgiendo, está renaciendo. ¿Por qué está renaciendo el confucianismo actualmente? Porque el confucianismo da una gran vitalidad, éxito a las actividades económicas hoy en día. Es por razón de las empresas asiáticas. Primero Japón, luego Taiwán, Corea, Singapur y ahora viene China. Claro, el mundo occidental tiene que preguntar y buscar por qué ha triunfado. Y luego, claro, con el triunfo, éxito de estas empresas, actividad económica, ha generado una gran riqueza. O sea, si miramos las cifras, hoy en día supone la riqueza del mundo, si supone 100, 30% está en América, incluyendo Latinoamérica, 30% está, 33, está en Asia Oriental sobre todo, y 33% en Europa. Está dividido polares. Entonces, de América y Europa, todo el mundo sabe, basado en el cristianismo. Ya se conoce por qué se funciona, por qué triunfa, por qué todo esto, por los valores universales, democracia, derecho, todo esto, ¿sí o no? Bien, entonces, por lo que se entiende el mundo occidental, un confucianismo que falta derecho humano, falta democracia, falta libertad, ¿cómo ha triunfado sus empresas? Ese es el punto, primer punto que provoca interés. Segundo punto es por la crisis de la filosofía occidental. Porque estoy aquí en Europa, tengo contactos con los filósofos o académicos alemanes, eso es otra tierra de filosofía. Todo percibe una crisis en el campo filosófico porque no sabe a dónde va nuestra humanidad, hacia dónde. Hay una crisis, no como en la historia, los filósofos te solucionan problemas ideológicos, te solucionan a dónde va el desarrollo de la humanidad. Por tanto, empieza a poner los ojos en la sabiduría oriental, en las filosofías orientales, básicamente a la China y a la India. Dentro de China realmente son tres esenciales: confucianismo, taoísmo y budismo. Realmente China funciona combinando con estas tres y la característica actual es más el marxismo. Quizá son dos razones que provoca el renacimiento, el resurgimiento de confucianismo en el escenario mundial. Y el estudio cada vez más profundo, porque necesita
diferenciar entre un confuciano politizado que no le interesa al mundo occidental. Pero un confucianismo verdadero en sí mismo sí que interesa para completar el desarrollo de la filosofía occidental y para solucionar gran problema o pregunta humana: ¿a dónde van nosotros? ¿Cuál es nuestro rumbo, el futuro de la humanidad? Sobre todo por este boom de la tecnología y la ciencia. Sí, ahí también es interesante lo que plantea, porque claro, hay un resurgimiento económico de China, probablemente, claro, quizás desde Deng Xiaoping, si mal no recuerdo, sí. Donde hay un modelo, donde igual ha sido cuestionado, porque el modelo empresarial oriental, han habido cuestionamientos sobre todo como la forma de gestión, ¿verdad? De cómo se ha dado la economía, donde hay muchos trabajadores que a bajo costo operan en masa, ¿verdad? Me acuerdo mucho del caso, por ejemplo, hay una empresa donde usualmente ocurren estos suicidios de trabajadores, entonces eso también está ligado como a un desarrollo sustentable de la economía y de la humanidad, y si es ligado al confucianismo. Son aspectos interesantes, ¿no? Porque, claro, una empresa puede tener éxito, pero claro, no necesariamente un éxito sustentable en base a las necesidades futuras, de verdad, de la humanidad. Son probablemente preguntas e inquietudes que quedan en una revisitación de las mismas economías orientales que hoy día están tan en boga. Pero ha sido una reflexión interesante. Claro, el desarrollo y el éxito de la economía china en los últimos 40 años se debe a dos factores. Una, a la nación educada e influida bajo el confucianismo. ¿Por qué? Porque lo he dicho, acabo de decir, el confucianismo que educa a la gente. Ser rico. Para ser rico, lógico, legalmente, hay que trabajar. Por tanto, todos los chinos están totalmente mentalizados, a partir de 18 años de edad, tienen que buscar trabajo. Es como símbolo de éxito de una persona. Entonces, Mao realmente gobernó este país deprimiendo este deseo intuitivo que quiere ser rico. Porque Mao dijo que rico es malo. Porque Mao, idealista, quería que todos somos iguales, aunque somos pobres, pero somos iguales. Tú ganas un euro, yo gano un euro, muy bien. Somos pobres, pero somos iguales. Es la doctrina idealista de Mao, porque Mao odiaba la diferencia entre la riqueza y pobreza, por su infancia, por su vida. Odiaba a los capitalistas, odiaba a los terratenientes que explotaban a los campesinos. Entonces, ¿cómo solucionamos? Solucionamos, vamos a ser iguales, aunque somos pobres. ¿Y eso qué significa? Deprimía este deseo de ser rico. Deprimía. Bien. Y Tang llegó al poder porque Tang vivió en el mundo capitalista. Si estudiamos un poco la historia, cinco años clave, de 16 a 21. Estaba en Francia, estaba en París. Yo estuve ahí, visité dos veces ahí, para buscar la influencia del capitalismo en su juventud, en su cabeza. Cuando tenía poder, ¿qué le ocurría? No vamos a ser pobres. El pobre es malo. Tenemos que ser rico. ¿Ves? Su ideología de ser rico coincide con confucianismo. Entonces, ¿qué? Explotó un volcán humano, que ha prestado por 30 años por Mao, de repente vino Tang, ok, podéis ser rico. Bien, empezar a abrir la puerta, hacer apertura, reforma estas, todo bueno, trabaja, generar dinero, generar riqueza. Eso, yo siempre, gracias al confucianismo, ser rico es por trabajar. O sea, la riqueza promueve el avance, el progreso de la humanidad. Es lo que dijo Confucianismo.
Por tanto, estos 40 años, segundo factor es la cantidad de mano de obra. ¿Ah? Se dijo, sí, 1 millón, aunque 1 millón trabaja 24 horas, tiene un límite. Pero no, ahora no es 1 millón, ahora es 1000 millón. 100 veces que está trabajando, que tiene esta gana, tiene este deseo de trabajar para ganar dinero, para ser rico. Es como una carrera, una conquista a riqueza. Y según en poco tiempo, o sea, el factor de tiempo, por eso por 100 años, que no me vale, por mi vida 100 años para ser rico no me sirve. Entonces todo el mundo tiene ilusión en 10 años. O sea, con esta ilusión hay un factor de tiempo. En menos tiempo posible, ser rico. Eso para justificar, para explicar por qué en solo 40 años, el gobierno qué hace, que el gobierno sacó organizar todas estas actividades económicas. Entonces, al final también hablamos que se debe a la base, siempre con el confucianismo, es la base cultural de la nación china. Gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Listo, que te vaya bien. Gracias, que te vaya bien.